Sara Martínez. Sara lleva 8 años dedicándose al análisis y pruebas de calidad y ya está involucrado en proyectos de telecomunicaciones, geolocalización, big data y electrónica de potencia. Actualmente está trabajando en la unidad de ciberseguridad de Telefónica, donde está de la calidad que ha ido aprendiendo su tiempo, está enfocada tanto a los productos como a la seguridad informática de los mismos. Lo quiero saber. Hola, buenas. Primero que nada, gracias por estar aquí y perdón por el retraso, sobre todo las horas que son, el calor y todo esto. Así que muchas gracias, espero que sea ameno y que pasemos un buen rato. Bueno, os voy a contar un poco sobre mí, sobre lo que yo he aprendido sobre el testing que he hecho para estar aquí y luego vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? O sea, aquí hemos venido a jugar. Os voy a contar un poco cómo es mi experiencia personal, un poco en el día a día y en estos años que llevo en el testing. Y luego os voy a dar 5 consejos que cuando os encontréis a un tester en el equipo seguro que os agradecen. Bueno, la soy yo. Como no sabía si había que venir con mascarilla, sin mascarilla, digo, pongo foto. Y bueno, soy Sara, soy de Valencia y me apasiona mi trabajo. Me encanta el testing. Ahora mismo me encanta, desde que conocí la ciberseguridad, es algo que también me apasiona. Me gusta aprender. Me gusta divulgar y bueno, no, al final no todo es trabajo y estar estudiando. También en mi tiempo libre me gusta volar, me encantan las acrobacias aéreas, bailar, leer y viajar. Bueno, creo que más o menos leer, viajar y estas cosas le suelen gustar a todo el mundo. Y bueno, aquí, ¿tenéis testers en vuestro equipo? ¿Sí? ¿No? ¿Hay algún tester en la sala aparte de mí? Bueno, pues seguro que alguno se anima a la profesión cuando acabe esta charla. Bueno, pues el testing, según el IEC Cubo, es un proceso por el cual se analizan elementos... Rollo. Si lees esto, jamás te vas a dedicar al testing. ¿Qué es para mí el testing? Pues es adquirir una serie de habilidades para poder hacer un análisis de un producto, de un equipo, para llevarlo al límite y si hace falta romperlo. A veces si es un equipo físico, literalmente tenemos que romperlo. Y todo lo que podamos automatizar, automatizarlo. No queremos estar haciendo 2-3 veces la misma cosa. Lo hacemos una vez, lo automatizamos y nos lo quitamos de encima. Es un trabajo que requiere, en mi opinión, de mucha comunicación, porque también estamos diciéndole a las personas que algo que están haciendo no acaba de estar bien o está fallando y tiene una responsabilidad porque llevan mucho tiempo trabajando en ello. Entonces, para mí la comunicación, cómo decimos cómo hemos encontrado ese fallo y cómo lo expresamos es súper importante. Y bueno, yo hablo de la pasión porque a mí me apasiona. Yo voy todos los días al trabajo y me encanta lo que hago. Cada día es una experiencia nueva y vamos, me parece súper gratificante. Así que para mí esto es el testing, no la definición que os he puesto antes, que sí que lo es porque está estandarizada. Y bueno, ¿qué nos aporta, ¿no?, el testing a un equipo? Porque bueno, al final tampoco sabemos muy bien qué es un tester, qué hace, para qué sirve, ¿no?, para qué está ahí. Pues está para aportar estabilidad. Al final estamos haciendo, los desarrolladores muchas veces comentan, es que vamos a piñón. Sí, vais a piñón, pero tenéis un apoyo que os está respaldando el trabajo y que os está ayudando a ganar esa estabilidad en el producto, que el producto sea más estable, que no salga con fallos a producción. Velocidad en el desarrollo. Si el producto es estable y no llegamos con esos fallos, al final ganamos velocidad, economía. O sea, esto es súper importante porque al final, ¿cómo lo justificamos? Pues porque cuesta mucho menos dinero encontrar un fallo cuando el desarrollador tiene abierta su tarea y está haciendo las cosas, que cuando el fallo llega a producción. Entonces, eso es guay, ¿no? Porque estamos ahí ganando dinero para la empresa, ¿no? Somos los ahorradores. Y luego también te da cierta confianza de que lo que estás haciendo va a llegar al cliente y ha pasado por las manos de personas que están ahí para criticar lo que están cogiendo, para llevarlo al límite, para intentar romperlo, para hacer unas pruebas de carga tremendas y que obviamente el usuario tenga una experiencia chula y confortante con el producto. Y todo esto al final es eficiencia, es ser eficientes. Al final son entornos ágiles que queremos que todo salga muy, muy rápido y con la mayor calidad posible. Pues ahí es donde aplica el testing, ¿no? Al final lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto deriva en llegar a un producto con mucha calidad.
Y bueno, si queremos contratar un tester en nuestra empresa, porque decimos, lo que me ha contado esta chica y yo ahora mismo meto los productos en producción y es una locura, pues, ¿qué tenemos que pedirle? Pues que sea una persona crítica, que todo lo que le estemos preguntando lo cuestione, que si le enseñamos una aplicación intente buscar los entresijos o dónde pueden estar las partes más dudosas o más confusas. Tiene que saber de programación. Hemos hablado de automatizar. Yo, las herramientas y tal que os voy a comentar ahora es lo que he manejado este último año, ¿no? Este último año sí que en la empresa ha sido un poco locura porque me han tenido moviéndome de proyecto en proyecto. Entonces, de estar programando el mayor tiempo en Python, he pasado a tener que tocar Go, aprender Go, hacer herramientas de testing incluso con Go porque necesitábamos movernos con ciertos contextos y buscar, o sea, necesitábamos cierta carga de trabajo en Go, porque estaba desarrollado así el producto. Luego también hemos colaborado en parte de Java, C++. Entonces, en este último año he tocado estos lenguajes de programación. Un tester tiene que saber de... No somos expertos en programación, pero sí que tenemos que saber manejarnos y saber lo que es una programación orientada a objetos, tener ganas de aprenderla, buscar cómo salir del paso cuando tienes una curva de aprendizaje de semanas. Y herramientas, pues por ejemplo en nuestro caso utilizamos la parte de Tulium, que es open source, tenemos, es como un wrapper entre Appium y Selenium, uno es para probar tanto en web como en móvil la misma funcionalidad, tú haces un test y el wrapper directamente te lanza las pruebas en los dos entornos y tenemos una parte que es más propietaria que amplía esa funcionalidad, pero esa es open source. Y luego también Jenkins, Git, que todo esto sonará, SonarQ para análisis de código, Docker, al final tienes que inventártelas para montarte tus entornos, para si estás conectado con servicios externos poderlos simular o poder hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando te llega una nueva funcionalidad, pues tienes que buscarte la vida con todas las herramientas que hay a tu disposición, ¿no? ¿Qué más le podemos pedir? Que sepa de sistemas operativos. Al final, tú tienes un producto, tienes un entorno y puede estar en Linux, puede estar en Windows, puede estar en lo que le dé la gana, pero también tiene que saber ese manejo. Metodologías ágiles, se tiene que mover con el equipo, tiene que seguir ese ciclo que llamamos de DevOps, ese infinito que sale en un millón de sitios. Entonces, tiene que tener ese conocimiento para que, sí, estoy probando una cosa, pero no me tengo que salir del hilo. Tengo que estar desde el minuto cero con el desarrollador, apoyándole, que cuente conmigo, que yo pueda contar con él, estar trabajando desde cero. Y eso no se nos puede olvidar, porque a veces estás tan enfocado en, tiene que salir esta versión tal, que nos olvidamos de que hay cosas que están viniendo para la semana que viene y no las podemos descuidar. Y eso es súper importante. Comunicación, os lo he explicado antes. Cuando escribimos los fallos no podemos decir, está fallando esto. O sea, eso al desarrollador y al equipo no le sirve para absolutamente nada. Habrá que decir en qué entorno lo hemos probado, si era un entorno que teníamos dockerizado, si era un entorno real, era un entorno de preproducción, qué versiones le habíamos metido ahí para que eso no esté funcionando y al desarrollador en su local sí que le funcione, ¿no? Tenemos que quitarnos todas esas trabas para que a él le sea sencillo y explicar paso a paso cómo lo hemos detectado. No podemos decir que algo falla. Para mí las habilidades comunicativas de un tester son súper importantes porque es lo que nos sirve de conexión con el equipo y con desarrollo. Y luego tienes que ser ingenioso, o sea, aquí es búscate la vida. Aquí a alguien se le ha ocurrido de producto hacer una virguería y tú te las tienes que ingeniar para probarlo. Porque si tienes que hacer pruebas de carga contra diferentes países o que te llegan datos de un sitio o de otro, eso te lo tienes que buscar tú. No te vas a ir a China a mandar datos. Es un poco complicado. Entonces, al final, es un poco ese ingenio, ¿no? Lo que hay que buscar. Entonces, yo creo que esto, si estáis buscando un tester en vuestro equipo, le tendríais que buscar estas cualidades. Pero bueno, al final, ¿qué he hecho, no? para estar aquí? Porque el testing no es algo que se estudie, no hay una carrera de testeo de software. Bueno, creo que no, vamos. El año pasado no la había. Sé que en el máster de informática se está dando una asignatura aquí en Valencia, pero sí que hay certificaciones y tal, pero estudios así como tal, creo que todavía no hay. Yo estudié Teleco, en mi caso. Estudié Teleco porque a mí me gustaba todo lo de las comunicaciones por satélite y todo esto
Y estuve al final de la carrera haciendo una colaboración con la Agencia Espacial Europea y con la universidad. Entonces me dediqué a ello y aparte hice el máster cuando estaba haciendo esa beca y decidí dejar eso de lado. Me puse a buscar trabajo porque ya lo había probado, me gustaba, pero no era lo mío. Y encontré así como cosas de análisis de pruebas, testing, tal. Y me puse a echar currículums a todo lo que vi parecido a eso porque me llamaba la atención. O sea, no era algo que conociera ni era algo que simplemente cuando busqué ofertas a lo que yo podía acceder desde Teleco me llamó la atención. Y fue algo que la verdad es que, como veis, me ha gustado muchísimo y me he quedado ahí. Y por último, lo último que he estudiado ha sido ciberseguridad, porque desde que entré en la parte de TEC he estado con productos de ciberseguridad, de análisis de riesgos, de análisis de red y todo eso. Me parecía súper interesante y os podéis ver la fecha, ¿no? 2020. Dije, esta es la mía, ahora tengo tiempo para estudiar. Estábamos encerrados. A las 8 era el toque, ¿qué era el toque de queda? ¿A las 8? Pues a las 8 empezaba el máster. Eso, ese es el motivo, si no, imposible haberlo estudiado. Y la verdad es que es una rama que está muy, muy chula y poder aplicar testing a esa parte es súper interesante. Y bueno, al final, relacionado con QA, pues todo ha sido autoaprendizaje, ha sido ir buscando sitios, conociendo, ¿no? Un poco cursos que se han hecho en la empresa, que a lo mejor los empleados hemos dicho, bueno, necesitamos más formación sobre metodologías propias del testing o sobre automatización, y nos han podido dar esos cursos, congresos. O sea, si buscas congresos de calidad, hay un montón. O sea, está el VLC Testing. Hace poco se hizo el del Test Academy, es el Expo QA, luego de los Test Bus, que son una pasada, porque son del Ministry of Testing que tienen una comunidad gigante, pero a nivel internacional. Entonces, seminarios en Internet. O sea, hay muchas veces que la gente más top es bastante complicado encontrarla en España. Hay muy buena comunidad de testing, pero hay gente que, claro, los que trabajan a nivel Google o que trabajan en Amazon o que trabajan en Netflix haciendo tipo ingeniería del caos, que también es una rama de QA súper interesante, no lo puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Te tienes que ir a Internet y está muy guay porque hay mucha información. Y luego incluso competiciones. También en la pandemia participé en la Testing Cup porque se hacía en Polonia y no pude ir hasta que la hicieron online. Y bueno, lo que os he comentado del Ministry of Testing, que hay muchísima información. Entonces, al final, QA es un poco autoaprendizaje y también te van llegando esos pequeños retos, ¿no? En el trabajo de decir, ¿y ahora cómo pruebo esto? Y buscas información y entonces es como que se retroalimenta, no es solo lo que tú haces por tu cuenta, que también hay lecturas muy interesantes sobre testing exploratorio, como en las propias empresas escriben sus libros. Por ejemplo, Google también tiene algún libro sobre testing muy interesante y cómo funcionan. Entonces, prácticamente el testing en mi caso ha sido autoaprendizaje. No tengo ninguna certificación. De las certificaciones, no sé si conoceréis alguna, pero hay una que es la más conocida, el ISTQB, está todo el material abierto. Al final, pues ese conocimiento, si lo quieres adquirir, lo tienes. Y nunca me ha supuesto una traba para encontrar trabajo el no tener una certificación. Y bueno, he estado en cuatro empresas, he trabajado en hardware de comunicaciones móviles, que es cuando empecé con femtoceldas de 4G, testeando ese pequeño hardware. Luego he trabajado en electrónica de potencia. Antes comentaba con romper literalmente. Bueno, pues cuando tienes un equipo de electrónica de potencia y tienes que probar todas sus protecciones, a veces alguna no funciona. Y eso empieza a prenderse fuego o explota. Entonces, cuando es romper literalmente, es romper literalmente, ¿no? Calentar los equipos, que es meterlos a 50 grados en cámaras térmicas. O sea, literalmente el testing ahí era muy, muy, muy literal. Y había mucha parte de automatización. O sea, aún así eso no era 100% manual. Habían cosas manuales, pero todo lo que se podía automatizar se automatizaba para tocar estar lo más lejos del equipo. Y en algorítmica y geolocalización de comunicaciones móviles, eso también era súper interesante porque servía a veces trabajábamos con alguna asociación gubernamental cuando
no encontraban a alguien, ¿no? Cuando había algún desaparecido o algún caso así. Entonces estaba muy chulo porque también tenías que tener una aplicación muy precisa, ¿no? Y en ciberseguridad, que, bueno, es una pasada. No sé si tendréis posibilidad de conocer cosas sobre ello, pero es súper interesante. Y a los testers los podéis encontrar de todas las formas. Ingeniero de pruebas, de validación de producto, tester, QA, expert QA. O sea, hay cuanto más inglés, más le gusta a la gente. No sé por qué, pero os podéis, si veis en algún título, tester o calidad o pruebas, es lo mismo. No cambia nada, pero cada empresa lo llama como a ellos les apetece. Bueno, pues vamos a probar, ¿no? O sea, ahora viene cuando, si la gente no levanta la mano, pregunto yo a saco. Entonces, os aconsejo que os presentéis voluntarios. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una empresa que ha hecho una web que se llama Dibuja tu Cuadrado. Y nosotros tenemos unas cajitas aquí que tenemos que rellenar con datos para que se pinte el cuadrado acorde a nuestros datos. ¿Vale? Pues, el tester. Vamos a dejar que acabe el GIF. Vale. Podéis imaginar, ¿no?, lo que hay que pensar en estos casos. Pues yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo pondría tres S en todos los lados y la web, jolín, la web me dibujaría un cuadrado de 3x3 en las unidades que él quiera. Entonces, bueno, ¿quién se anima a rellenar esos datos? Pues podemos dejar el comité. Por ejemplo, ¿alguna? Rellenar solo los datos. O sea, rellenar el de arriba y el del lado. ¿No? Dejar casillas vacías. Negativos. Letras. ¿Algún caso más? No rellenar nada y darle a aceptar, a ver qué pasa. Maravilloso, o sea, os venís todos conmigo, que se lo diga a mi jefa, que hay testers potenciales. Pues al final tenemos que buscar hacer el mal, ¿no? O sea, poner un cero y que la aplicación responda diciendo, aquí no puedes meter un cero, tiene que tener estas características, o que directamente ni te deje meter el dato. Poner números diferentes, eso no es un cuadrado, es otra cosa. Poner números negativos, esto también lo hemos mencionado. Llevar al límite, poner números muy, muy grandes que no sea capaz de dibujar el cuadrado, entonces tú tener un límite máximo de datos que puedes meter ahí. Y letras, signos, esto también lo hemos mencionado, ¿no? Al final tenemos que ir buscando romper ese sistema. Así que, muy bien, un aplauso para vosotros. Y bueno, como experiencia personal os podéis imaginar que a mí la calidad me encanta, me lo paso súper bien. De hecho, habéis visto que nos lo hemos pasado bien, o sea que al final hay veces que te frustras un poco porque quieres montar algún entorno muy característico para probar algo, pero luego al final ves el resultado y jolín, vale mucho la pena cuando eso llega a producción y va bien y alguna vez te da algún susto, pero si partimos de la base esta de la pirámide de testing unitario y tal, y luego un exploratorio, siempre, siempre suele funcionar muy bien. Entonces, me parece que es un trabajo apasionante, que no paras de aprender, no hay un día que no te encuentres con una aventura nueva, que siempre es trabajar en equipo, estamos hablando de eso, producto, desarrollo, DevOps, o sea, SRE, DevOps, como le llamen en cada empresa. Entonces es un trabajo que tienes que saber trabajar mucho en equipo. La comunidad de QA es súper activa, están siempre haciendo cosas, incluso en pandemia pasaron todo a formato online y estuvieron haciendo un montón de cosas que de hecho algunas de ellas se han quedado, se han venido para quedarse, entonces puedes acceder a contenido que antes no podías acceder desde España porque tenías que irte a lo mejor a un test bus Manchester y luego ahora sí que hacen algunas retransmisiones. Entonces está muy guay. Y los equipos suelen ser transversales, ¿no? Por ejemplo, en todos los equipos de QA que he estado hemos sido transversales o a varios productos o a varios módulos del producto. Entonces te van moviendo de un lado a otro, ¿no? Eres un poco un camaleón. Te dicen, te necesito aquí, ahora necesito más personas allí. Entonces, mi experiencia es que, sobre todo, cuanto más grande es la empresa
o más productos o más microservicios tiene, te suelen ir moviendo de uno a otro y eso también está guay. A veces es un poco estresante, pero mola. Muy colaborativo y, como os he dicho, pues me va a sobrar tiempo. y nada, y la parte esta de innovación. Y ahora os voy a dar 5 consejos que algunos no trabajáis con testers, pero para los que sí que lo hacéis, seguro que les viene muy bien y os viene muy bien a vosotros. Es que confiéis en el QA. O sea, si el QA ha abierto algo, ha dicho algo, es porque algo raro hay. O sea, no se lo ha inventado, no ha aparecido eso de la nada. Y de normal, alguna vez se te escapa algo, pero luego al tiempo salta y dice, si es que esto ya lo había dicho. O sea, a veces es que, me entenderéis, ¿no? Hay veces que hay cosas que son muy aleatorias y no las encuentras y no vuelven a pasar hasta que vuelven a pasar. Entonces, hay que confiar en el QA y rascar un poquito en lo que nos está diciendo. Hay que explorar. El testing exploratorio es súper, o sea, es una fuente de información brutal. O sea, una vez ya está hecha toda la pirámide del testing, todo bonito, todo bien hecho, hay que analizarlo desde todos los puntos de vista. Hay que rascar, hay que probar las cosas sin seguir un patrón de ahora se me ocurre hacer esto o ahora voy a pensar en un usuario que pueda intentar hacer esta otra cosa. Hacer como varias líneas de pruebas y llevarlas a cabo. Entonces, ahí se saca muchísima información. En esta parte también hay en muchas empresas que se hacen los bug huntings, que es como una pelea, ¿no? Que se pone todo el equipo, se hacen como grupos y gana el que más fallos encuentra. Entonces, eso está guay porque al final te pones a rascar en el producto con vista que es un juego, pero no es un juego, porque luego de ahí salen mogollón de fallos y a lo tonto es súper guay hacer eso de vez en cuando, dedicar un día a eso. Los test unitarios son nuestro mejor aliado. Si hay una buena base de unitarios, al tester le facilitas la vida infinito, porque no, o sea, pasan ya un primer filtro. Si no hay test unitarios, no estás pasando cero filtro. Entonces, test unitarios, análisis de código, todo eso ya pasa varias capas de filtro que luego cuando llegas al testing, buah, es que se nota mucho, o sea, no hay testers en la sala, pero seguro que hay desarrolladores. Si habéis estado en un equipo con testing unitario y sin testing unitario, la diferencia es, pero una locura. O sea, la cantidad de bugs que saca QA se reduce, no os puedo decir una cifra, pero es que seguro que es más de la mitad. O sea, los test unitarios son un filtro súper bueno, sobre todo si están bien hechos, claro. Automatizar. Como decía un compañero de QA de Madrid, no hay que automatizar, o sea, el que diga que hay que automatizarlo todo, no sé qué puso, pero puso una barbaridad. Y es verdad, no hay que automatizarlo todo, hay que automatizar las tareas que sean repetitivas, pero como hemos comentado antes, es súper importante la parte, esa parte manual, exploratoria, pero todo lo que sea repetitivo hay que quitárselo de encima para hacerlo una vez y no volver a tener que pasar por ahí solo si cuando cambian cosas y te toca cambiar los test, que suele ser más habitual de lo normal, no debería, pero si está automatizado, enseguida salta el fallo, enseguida tienes esas regresiones nocturnas que a la mañana dices, me cago en la leche. Pues, y entonces está guay. Y bueno, nunca dejéis el testing para el final, os he hablado del infinito este tal. El testing tiene que estar desde el principio, o sea, cuando alguien hace una tarea hay que preguntarle al tester qué va a necesitar, qué no va a necesitar, cómo lo podemos probar. Es que luego ahí ya pasas otro filtrito que te van a sacar cosas que no se te han ocurrido, entonces son cosas que hay que comentar. Entonces yo, mi consejo es que cuanto antes entra el testing, menos problemas hay después. Tanto para pruebas como para lo que hemos hablado de velocidad, economía. O sea, hay ganas, incluso días, de estar luego detrás de alguien de ¿y ahora esto cómo lo probamos? Si es que no hay ni siquiera un nada, o sea, o no te ponen ideas o te esconden los botones y ahora esto cómo lo pruebo, si no puedo llegar a pulsar este botón desde ningún sistema. Entonces, siempre hay que pensar en el testing y nunca dejarlo para el final. Y bueno, he ido a tope súper rápido, así que podéis preguntar lo que queráis.
Bueno, pues me ha encantado tu charla. Gracias. Súper. Tengo varias preguntas, algún comentario. Una es que es cierto que no hay estudios como de testing, pero en general, ¿no? Cualquier ingeniería, al final lo que nos da es esa base para que luego saques el ingenio, ¿no? Con lo cual, claro. Bueno, pues bueno, hay que buscar alguna de las carreras de ingeniería para que nos hagan de base y ya está. Pregunta, ¿cómo de complicado es encontrar a un tester? Porque, claro, cuando has puesto todos esos puntos de lo que tiene que tener, o sea, estaba imaginándome cómo es esa oferta de trabajo y cómo lo entienden los headhunters o los de HR, ¿sabes? A veces es difícil, ¿no? O sea, con esta especialización que tenemos en general en este mundillo, para que alguien de HR se entere qué es lo que tiene que pedir o que cuando va a hablar con el otro, qué preguntas hacerle, pues es difícil, ¿no? Claro, yo eso lo he puesto, como he comentado, desde el punto de vista de este último año, ¿no? Lo que yo considero de este último año. Obviamente, cuando yo empecé, ni me había dedicado a la programación, pero hay skills que son muy, muy concretas, como el pensamiento crítico. O el mismo, o sea, lo de dibuja tu cuadrado, de hecho, creo que es Richard Branshaw o un chico de estos, o James Bach, que tienen la teoría del triángulo, que ellos en las entrevistas ponen y dicen, testea un triángulo, ¿sabes? Entonces te tienen que poner mal los lados o tiene que seguir el teorema de Pitágoras, esas cosas, ¿no? Al final, si es una persona que no sabe programar, pero tiene pensamiento crítico y tiene estudios de ingeniería, pues sabes que va a acabar programando. Y si tú le haces ciertas preguntas, pues, o a nivel así, o qué harías en estas situaciones, ya te puede dar una idea del pensamiento que tiene esa persona y su forma de reaccionar. Porque obviamente si estamos intentando encontrar a un junior, no va a pasar una prueba de programación en Selenium como te hacen muchas veces las pruebas técnicas. Pero sí que le puedes preguntar cosas de calidad que tú sabes la respuesta, que ellos no la han visto nunca, pero que sabes que son de sentido común. Entonces, pues, por ejemplo, decirle, si lo que hemos hablado del testing al principio, pues si tenemos un equipo, ¿tú qué lo probarías? ¿Todo al final o intentarías ir probándolo poco a poco? Pues si te dice todo al final, dices, no hay. Es claro, una oferta de trabajo, pues con las ofertas de trabajo de testing es que te lo piden todo. O sea, te piden más de lo que he puesto yo ahí. Tú ves las ofertas y dices, madre mía, pero bueno, al final el que llega de la oferta, pues... Y luego también algo que no me acaba de gustar mucho, pero que sí que te da algo de información, son las pruebas técnicas. Pero las pruebas técnicas tampoco hay que dejar a una persona de sola y apáñate la vida. O sea, hacer a lo mejor un uno a uno de intentar resolver un problema en conjunto, aportando ideas los dos, porque también en una entrevista, cuando tú pones a una persona sola a hacer un ejercicio, tienes que contar con que está nerviosa, está en un entorno que no conoce. Si es algo que es más colaborativo, de ideas de dos, tú también puedes sacarle esa información, ¿no? Tirar un poco del hilo. Entonces, hay esas cosillas, sí, pero vamos, que cuando piden un senior, piden la ristra, o sea, piden un montón de cosas, pero al final piden todo lo que se utiliza en esa empresa. Y al final el tester lo acaba manipulando. Es cuando dices, jolín, y hay, es que hay más cosas, sí. Ahora estamos haciendo cosas, bueno, llevamos tiempo pasando un montón de cosas a Kubernetes. Entonces ya cuando dijeron Kubernetes, digo, jolín, otra más, no pasa nada. Estás ahí con el Go y Kubernetes, y me va a dar un mal, pero bueno, al final es interesante. Ah, vale. Enhorabuena por la charla, porque ha sido increíble. Y nada, en mi carta de Reyes como programadora siempre he querido un QA en mi equipo, ¿vale? Entonces, este año es la primera vez que trabajo con un QA. Y bueno, hay un mito entre los programadores que dice que si trabajas con un QA, la calidad de tu código un poco baja. En el sentido de que tú confías en que el QA luego va a encontrar los fallos. Entonces, no estás ahí mirando tu código hasta al final. ¿Estás de acuerdo con esto? No, porque el desarrollador tiene que seguir haciendo sus pruebas unitarias, pasando ese análisis de código, eso no se pierde. O sea, el QA es un añadido, es un respaldo con el que tú vas con cierta seguridad de que de todas las pruebas que tú has hecho,
va a haber otra parte más que lo pruebe. Pero, a ver, eso es responsabilidad individual, no puedes dejar de hacer porque haya un QA. Yo la verdad es que no te sabría decir, depende del equipo y depende de la persona. Así que es verdad que hay alguna persona, y sobre todo sabremos todos que a final de sprint, que los desarrolladores van más rápido y es exagerado las ISUs de final de sprint, que dices, no puede ser, si al principio iba, era todo maravilloso, pero al final va todo el mundo a correr prisa y pasa, pero no es lo habitual. Al final de sprint hay algo que se escapa por ahí, pero de normal la gente sí que reacciona. Vale, gracias. Siguiente, bueno, pasar al siguiente. Gracias por tu charla. Gracias. Quizás mi empresa, la manera en la que interactuamos los desarrolladores con QA es un poco particular. QA en mi departamento es algo más funcional y el test de software lo hacemos los desarrolladores. Pero bueno, casi que cuando acabamos una iteración, antes de publicar, se la pasamos al QA y le explicamos la cosa desde un punto de vista funcional, casi sin entrar en código, sin enseñarle una sola línea. No sé, por la particularidad de mi empresa. Y entonces ahí siempre me queda la duda de cuánto le cuento al QA. Y esa era mi pregunta. ¿Cuánto le cuento para no orientar sus pruebas demasiado a que sepa demasiado de las tripas de la aplicación y que lo vea como más, una visión más global y que tenga la oportunidad de reventar cosas que yo no le he guiado? Demasiado. O sea, no sé ya. Si entiendes mi... Sí, pero estoy explicando bien. Sí, no, pero al final el QA tiene que saber lo que hay definido en la funcionalidad, ¿no? Lo que es la definición. O sea, sí que es verdad que cuando estás más metido en el código y sí que revisas la parte de unitario, porque nosotros, por ejemplo, sí que las pull requests de desarrollo, o sea, todo lo que hace desarrollo pasa por QA. Entonces sí que vemos el código, leemos el código, entendemos lo que se está haciendo también. Pero si tú tienes una funcionalidad con unos requisitos dados, esos requisitos deben funcionar. Y luego ya está la parte exploratoria de intentar llegar a romper cosas. Pero si hay unos requisitos, eso sería lo que deberíamos llevar al QA. Ok. Hola. Bueno, gracias por la charla. De nada. Quería hacerte una pregunta un poco al revés que lo que han dicho, que es, en vez de que baje la calidad del código, sino que aumente, pero en la parte de QA saca análisis o llega a hacer un análisis para prevenir futuros errores comunicando al equipo, o eso ya sería rizar el rizo. Para prevención a futuro. Igual ves un patrón repetido, una serie de errores que se suelen repetir y claro. Intentar... Claro, hay patrones que se suelen repetir. Te voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, en todo el tema de inputs, sí que nos damos cuenta de que... Te voy a poner un ejemplo real de ahora. Están haciendo una migración de componentes. Entonces, en muchos componentes se les está escapando los caracteres especiales, todo eso, incluso inyecciones SQL injections y todo eso. Claro, todo eso pasa por Sonar, que ya te detecta muchas cosas, pero nosotros sí que estamos metiendo más tests que protegen eso para evitar de cuando llega la funcionalidad, como más o menos lo que cambian son los identificadores de las casillas, ya cuando entra ya tienes el test preparado. Entonces, si eso se puede considerar a futuro, sí que vamos un poco en mente de cuando empiezan a hacer algo y van por ahí los tiros, ese fallo, siempre se intenta reforzar esa parte. O cosas en sí del sistema que sabemos que pueden dar errores, intentamos reforzar. Ahí siempre se meten más test que en cosas que sabemos que pueden dar menos problemas. Pero no sé si te he respondido. Un poco por el hecho de que está muy basado ya en las pruebas finales, de se ha desarrollado, hay una funcionalidad y se va como a prevenir que algo que está erróneo acabe en producción. Pero es un poco más el hecho de que incluso llegue a ocurrir ese error, que se como identificar patrones de errores para comunicarlo y que... Eso no, en el propio código, pero eso... No en el propio código, sino a lo mejor es que no se ha definido en ningún sitio lo de los inputs y a lo mejor si hubiera estado escrito en algún sitio
Exacto, claro, sí. Pero que no sé si también entráis en más capas o... Realmente entramos en muchas capas, porque también hemos llegado incluso a pedir reglas de en el SONA por cosas que hemos ido viendo, lo que tú dices, patrones. Entonces supongo que te refieres a eso, sí, y la documentación sí que la revisamos. Entonces si hay algo mal en la documentación... que no le suele, lo de la documentación suele sentar peor, porque ya no lo dices al desarrollador, se lo dices a producto, y es como, pues es que hay que cambiarlo. Entonces, si base de documentación también he abierto. Muy bien, gracias por la charla, a mí me ha servido un montón, y bueno, antes de lanzar la pregunta, no soy técnica, ¿vale? Entonces me dedico a HR y justo por lo que decía ella, ¿no? Que la Carta de los Reyes Magos no es cosa nuestra, o sea, nos suelen pasar los requisitos y de ahí intentamos transformarlo a qué nos gustaría para poder hacer tu trabajo aquí, porque como tú decías, aquí es una cosa y en otro sitio puede ser otra. Sí. Y me pasa que muchas veces no recibimos toda la lista de requisitos y para nosotros es difícil, claro, o sea, yo no quiero salir a publicar así. Entonces, también, bueno, esto es un poco más de, ¿no?, de más filosófico, pero también con lo que decía él, que puede ser que muchas ofertas de programadores incluyan esa parte de testing como requisito, porque hay equipos como el que comentaba en su empresa, no sé, si se están derivando tareas de testing a programadores en muchas empresas. En muchas empresas, sí. No todas las empresas tienen testing. A mí me da la sensación de que de tester tenía la idea en la cabeza antes de venir aquí, que o bien es más funcional, más de QA, o más tester junior a nivel de usuario, de pruebas, y no tan, o sea, entender tanto la arquitectura que has comentado tú. Pero lo mío es desconocimiento, ¿eh? Pero lanzo la pregunta por si es así una realidad o es cosa mía, mi sensación desde HR. A ver, depende de la empresa. Yo, claro, en todas las que he estado tenía QA. Departamento de QA, ya. Sí que es verdad que había departamentos que estaban más y menos avanzados, pero la función del desarrollador era llegar hasta el testing unitario. Eso, y bueno, y al final es muy colaborativo. Entonces, si tú tienes dudas de algo que estás probando, y luego a nivel de herramientas, pues supongo que pondrás toda la lista y hay como equivalentes, ¿no? Pues si... para reportar no utiliza Jira, pero utiliza, no sé, o para requisitos no utiliza Jira, pero utiliza TestLink. O hay herramientas que puedes decir, por ahí más o menos similitudes. O si es un junior es que le vas a poder pedir poco. Hay cosas que comentabas tú, me parece que es entender muchísimas más cosas de las que igual pensaba. O sea, que sí, que se necesitan, vamos. Y luego la última, o sea, relacionado con esto, ¿qué relación hay con un perfil de DevOps que has comentado antes? Pues en la parte de desarrollo de operaciones son los que trabajan ya más a instalación de sistemas, a instalar en entornos o a construirte ese entorno. Por ejemplo, nosotros como lo utilizamos son las personas que se encargan de desplegar en producción, desplegar en entornos de preproducción o hacernos soporte de cuando dockerizamos entornos. Porque hay veces que, claro, obviamente ellos tienen un conocimiento más técnico a nivel de sistema, instalación, tal, pero a veces tú intentas hacer algo y te dicen, no, es que es este comando. Pues entonces ahí sí que te apoyas un poco, pero sobre todo trabajan en esa parte, despliegues y la... Creo que lo habías comentado antes, entiendo que es más la parte de infraestructura, pero sí. Como habías comentado alguna relación... Pues si trabajabais muy de la mano. Sí, porque hasta que no acabamos nosotros, no empiezan ellos y ellos nos ayudan a nosotros en la parte de entornos. De nada. Bueno, enhorabuena por tu charla, lo primero. Y me genera como muchas dudas el en qué momento de todo el ciclo de desarrollo entras, porque me parece que estás en todos los puntos. Y es como mucho trabajo. Por ejemplo, a lo largo de un sprint, ¿cuándo empiezas a interactuar con el equipo de desarrollo? ¿Y cómo se...? El sprint de antes. O sea, va a pre-sprint. Sacas, claro, issues y en el siguiente sprint entran todos esos bugs. Claro, nosotros lo que hacemos en el sprint previo, que es cuando producto define las issues, en el pre-sprint nosotros ya tenemos las tareas de analizar eso que se ha creado.
y depende del producto o del nivel de carga de trabajo, ya haces como una pequeña tarea de sobre esto puedo llegar a probar estas cosas si tengo estas necesidades. Y eso es lo que va al desarrollador. Entonces sí que intentamos siempre rellenar esa parte previa de pues si hay una funcionalidad o una ventana nueva o una base de datos nueva, pues ponemos una pequeña descripción de lo que nosotros interpretamos que queremos hacer. Entonces, luego también cuando nosotros ya cogemos eso para automatizarlo, que ya está desarrollado y probarlo y tal, ya sabemos que se han seguido un poco esas pautas. Entonces, estamos desde el sprint de antes. Cuando lo testeáis es... ¿el entorno de desarrollo y luego también cuando sea la producción lo volvéis a probar? ¿O cómo funciona eso? Depende del producto. Hay productos que está muy, muy, muy arraigado el CI/CD. Entonces, en la misma pull request se pasa un regresivo, o sea, porque realmente son muy rápidos. O se llega a pasar un smoke más toda la parte unitaria y luego por las noches, si es una rama muy importante, se pasa incluso regresivos enteros sobre ella. Y los que no, o sea, y eso te estoy hablando de entornos efímeros, y porque son mucho más rápidos. Y sí que hay herramientas que sí que requieren de otro tipo de interacciones y sí que necesitas esos entornos de pre y... Y ahí sí que se hacen más pruebas, pero es que son prácticamente un clon de producción sin los mismos datos. Entonces, luego lo que se hace en producción es de la funcionalidad que se ha metido, dejamos preparado un pequeño test plan, que son muy poquitas pruebas, más unas pequeñas pruebas del resto de funcionalidad. Sí, pero al final es tú tienes un test plan y te llevas... O sea, creas uno para pro y mueves esos test que te interesan, pero en pro no puedes estar tras... Depende... Ayer en Netflix hace ingeniería del caos en producción. Tumban servidores en producción y tiene que seguir funcionando Netflix. O sea, hay un departamento que se encarga de decir ¿qué hacemos la semana que viene? Vamos a quitar este cable. O sea, y eso lo hacen en pro. Y entonces, el equipo de desarrollo, a lo largo del sprint, accede a tickets de QA o es ya todos esos bugs se pasan al siguiente sprint? ¿Tickets de QA te refieres a bugs? O sea, ¿a vuestros issues que sacáis? Los issues son los bugs que sacamos nosotros. ¿Pueden acceder a lo largo de ese mismo sprint o ya todo se pasa al siguiente? Claro, depende porque nosotros, el issue que está haciendo el desarrollador no se cierra hasta que lo cierra QA. Entonces, su tarea no acaba hasta que va bien. Entonces, tú en esa tarea vas poniendo o comentarios o añadiendo subtareas. Si es algo muy grande, o sea, un bug que no está afectando realmente a esa funcionalidad como tal, que puede pasar al siguiente sprint, sí que abres bug y lo llevas al siguiente sprint porque igual interesa cerrar esa issue y eso llevarlo a otro lado. Pero generalmente hasta que no está funcionando algo no se cierra. Y eso tiene que entrar en el sprint, o sea que a veces vamos un poco, por eso el desarrollador siempre intenta hacerlo bien, porque si no se le va el tiempo. ¿Estás haciendo?